El concurso de oposición fue suspendido a mediodía de hoy en razón de que en la mayoría de las regionales el grupo de directores o aspirantes a directores de centros educativos presentaron dificultades técnicas y también de la composición de la prueba. La prueba de hoy era una prueba de juicio lógico en la que le marcaba si continuaban examinándose o no seguían, acorde o no acorde. Y en vista de esa dificultad técnica, ADP y el Ministerio de Educación se consultaron mutuamente y decidieron suspender la prueba administrada hasta el mediodía de hoy, con el compromiso de volverla a administrar al grupo que fue víctima de esa situación anómala en el proceso de administración del concurso. Por lo tanto, la orientación que damos es que todos tienen oportunidad de volverse a evaluar y que deben estar atentos a un nuevo calendario que se va a reprogramar. Así que no hay problema y seguimos atentos en la defensa de un proceso transparente, con rigor, y esperamos que la complejidad de los ítems, de las pruebas, no sean una dificultad en el sentido de emplear estándares para los cuales los concursantes no hayan tenido oportunidad de formación. Todos los ítems, los niveles secuenciales y de complejidad de todas las pruebas deben estar contraídas a los niveles de formación alcanzados por el personal que se somete a concurso. Es lo legal, es lo legítimo y es lo responsable. Así es que llamamos a toda la población concursante a no desesperarse y que estaremos atentos que haya un proceso viable.